Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes mis queridos hermanos de la iglesia de Portales. Sean bienvenidos al tercer programa de la semana de gratitud 2020. Qué gran bendición poder llegar hasta este momento. Le agradecemos a Dios por todas las bendiciones derramadas en cada una y cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos porque definitivamente Dios es bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar este programa con una oración, así que les invito para que inclinemos el rostro y nos comuniquemos con nuestro Salvador. Bendito Padre Celestial, te damos gracias esta noche porque una vez más tú nos permites estar conectados por medio de este programa de gratitud para esta noche darte la honra y la gloria que solo tú mereces. Para esta noche, Padre Santo, agradecerte por todas las bendiciones que tú nos has dado durante este año. Este año. Sin lugar a dudas, son muchas de las bendiciones que hemos, que hemos recibido. A veces pasan inadvertidas, pero queremos agradecerte, Padre, porque tú eres muy bueno con todos nosotros y nos bendices aún sin merecerlo. Padre, queremos invitarte a que tú nos acompañes en este programa. Que tú seas nuestro invitado de honor. Que derrames tu Santo Espíritu en cada uno de mis hermanos y hermanas que están siguiendo esta transmisión. Cada familia de la Iglesia de Portales sea bendecida grandemente con el tema de esta noche. Que el Espíritu Santo dirija las palabras del Pastor Sur. Que esta noche nos regocijemos en alabar tu Santo Nombre y también en agradecerte todas las bendiciones que hemos recibido de, de tu parte. Quédate con nosotros en esta noche, lo suplicamos en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar ahora con el canto tema de la Semana de Gratitud. Les invito que eh, donde, donde sea que ustedes se encuentren, podamos entonar las estrofas del canto tema. Adelante. Sin lugar a dudas, el canto es una manera de expresar también nuestra gratitud a nuestro Dios, nuestra adoración y nuestra alabanza hacia Él. Así que quiero invitarles a entonar ahora el himno 303, Sublime Gracia. Himno 303. Adelante. canto, sublime gracia. No somos merecedores de la salvación, pero Dios en su infinito amor y misericordia nos da su gracia y por su gracia es que podemos ser salvos, queridos hermanos. Muy bien, vamos ya a pasar al tema de esta noche con nuestro eh, invitado, nuestro orador especial de esta semana, que ya todos lo conocemos, es el pastor José Sul, presidente de la Unión Mexicana Central. Bueno, sin más preámbulos, le dejamos la palabra al pastor José Sur. Es su tiempo. Muchas gracias, mi hermano Eberto. Debo expresar, en primer lugar, gratitud a Dios por este día. Eh, en segundo lugar, a los dirigentes de la iglesia de Portales, eh, por su bondad y amabilidad cada noche. Eh, también debo de ser honesto, sincero, agradecer a los técnicos eh, sí, de la iglesia que han sido también muy atentos. Yo agradezco al Señor por los dones que le ha dado a Henry. Me parece que una noche me atendió Nancy, eh, otra Daniel. Si no me equivoco, ustedes me dirán si estoy bien o mal. Eh, pero yo agradezco sinceramente a, estos, a estas personas junto con los dirigentes de la iglesia. Eh, hermanos, eh, no cabe duda que el Señor a cada uno les da sus habilidades y, y juntos y poniéndolo al servicio eh, hace, hace posible que podamos llegar hasta sus hogares. Eh, gracias, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Solo elevo una oración breve para poner mi vida, mi corazón, mis pensamientos y mis labios ante tu presencia para que me dirijas al abrir tu palabra. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Voy a leer, si ustedes gustan acompañarme, en su Santa Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 5 del uno en adelante vamos a, a utilizar la, la biblia como lo hemos tratado de hacer estas noches y vamos a analizar brevemente la historia no es primera vez que ustedes la escuchan pero cada vez que uno la lee siempre tiene ah, una enseñanza nueva para nosotros y para esta altura del año para esta semana eh, nuevamente vamos a ver a los actores de, de, esta, de esta historia dice namán general del ejército del rey de siria era varón grande delante de su señor y, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado jehová salvación a siria era ese hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué condición de este hombre? Déjeme, le, 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 le cuento un poquito el escenario eh, de esta historia. Damasco. Damasco, eh, la capital de Siria, representaba... El más brillante escenario, el más brillante escenario donde los turistas podían visitar las catedrales de las principales deidades de esa, de esa nación. ¿Okay? Eh, por ejemplo, ahí estaba el templo de Ea, el dios de la magia, el dios de la magia. La catedral de Hadad, el dios del templo atmosférico, atmosférico. Y no dudo que Namán haya visitado esos templos, especialmente a medida que su enfermedad se arraigaba, arraigaba. Eh, hermanos, esa enfermedad en ese entonces era una enfermedad catalogada como horrible e incurable es incurable. Aparte de los señalativos ¿sí? y prejuicios que había sobre un leproso. Era una persona marginada, marginada. Tenía que él decir inmundo, inmundo, y tenía que respetar a, 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 a quienes le rodearan. No podía tener relación con ellos. Eh, qué, 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 qué interesante. Un hombre valeroso, Victorioso, eh, porque de paso era grande porque había obtenido victoria sobre Israel, sobre Israel. Y, y él buscando una solución, pues no dudo que habrá ido a, a estos templos en busca de auxilio, como hoy en día lo, lo hacemos. Eh, yo conozco personas, hermanos, que, que pues a, aún han caído en error aún personas cristianas adventistas eh, yo enfrenté una situación era como mi como mi quinto año de ministerio mi quinto año de ministerio eh, pues una familia tuvo un problema de salud y fue a, a ver a espiritistas entonces tristemente vino una posesión demoníaca sobre ellos y tuvimos que auxiliar los cinco pastores, como cuatro o cinco pastores. Fuimos. Eh, posteriormente ellos nos dijeron, bueno, es que desesperados fuimos a ver si esto nos curaba. Pero fue peor el remedio. Fue peor el remedio. Y, y es la única vez, y le agradezco al Señor. Porque solo cuando uno lo vive, hermanos, es, eh, eso es... es muy difícil, solo en nombre del Señor. Entonces, evidentemente, Namán andaba buscando auxilio para su salud. Eh, visitó también a Shamay, el dios de la justicia, y Nabú, el dios de la sabiduría, de la sabiduría. ¿Okay? Eh, pero la situación de las de salud pues no él ve, no veía un buen panorama un buen panorama ah, no presentaba mejoría alguna a pesar de tener acceso a los mejores hospitales pues era el capitán y valeroso tenía fama de, de una persona victoriosa eh, no 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 encontraba no encontraba eh, había ido a todas estas catedrales nada Veamos, por favor, siga su Santa Biblia. Yo solamente le leí hasta el uno. Dice, y de Siria, eh, versículo 2, versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán. ¿Okay? ¿Qué puedo decirles de esta? Bueno, el, en tiempo, un tiempo atrás. Eh, en una incursión del ejército de Siria eh, al territorio israelí, entre los prisioneros de guerra traídos a Siria, a Siria, eh, estaba una jovencita, humilde, eh, formal, que fue vendida como esclava y le tocó, y le tocó eh, con suerte. Servir y vivir en casa de Naamán. Así que era una esclava, era una sirvienta. ¿Sí? Así que vamos a ver, seguimos aquí leyendo. está dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Hermanos, déjenme detenerme un poquito aquí. Eh, aunque esclava esta muchachita y lejos de su hogar, esa niña fue una, una, una de los testigos de Dios para engendrar luz, luz. En esa ciudad pagana, y no solamente luz en esa ciudad, luz en el túnel oscuro de la vida de, de Namán, porque no encontraba solución a su lepra. No encontraba. Así que de repente, cuando no hay, no hay, no vemos salida al túnel, aparece una muchachita. ¿Y quién es esa muchachita? Eh, déjeme le leo de profetas y reyes. Dice: mientras los padres de aquella niña hebrea le enseñaban acerca de Dios, no sabía cuál sería su destino, pero fueron fieles en su cometido. Y en la casa del capitán del ejército sirio, su hija testificó por el Dios a quien había aprendido a honrar. Qué maravilloso párrafo, profetas y reyes. Hermanos, eh, quienes son casados, quienes tienen un hogar, quienes tienen hijitos, esta es una, un hermoso párrafo que nos debe de hacer reflexionar esta noche. Uh, usted nunca sabe cuándo va a dar frutos y dónde lo que usted hace. En su círculo familiar. Usted nunca sabe hasta dónde puede llegar la influencia de los padres, la vida espiritual de un hogar, la educación de los padres, los principios que sembran sus hijos, los hábitos que se fomenten en el hogar, el estudio de la palabra de Dios, el enseñar a nuestros hijos a orar. Nunca sabe dónde, hasta dónde puede llegar lo que usted y yo hacemos por quienes forman parte y constituyen nuestro círculo familiar. ¿Qué, qué, ¡Qué bendición! Una niña que creció en un hogar cristiano y que nunca sus padres supieron que ella iba a ser testigo en una ciudad pagana, pagana, ¿sí? Eh, y que... Dios la iba a utilizar. Eso, eso era. Así que, pues ella escuchaba la angustia de su amo y la angustia de la esposa, y con atrevimiento le dijo: Ah, le dijo eh, a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Le dijo en pocas palabras: Pues miren. Discúlpeme que yo me meta en sus asuntos, pero si ustedes gustan, si ustedes quieren rogar, aquí dice la palabra de Dios, a mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Namán en a su señor, le relató diciendo: Así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria: Anda, ve. Yo enviaré cartas al rey de Israel. Ah, salió pues él levantando consigo diez talentos de plata, seis mil piezas de oro y diez mil mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: Cuando lleguen a, a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Namán para que los sanes de su lepra. Venía bien recomendado por el rey. Bien recomendado. Le dio cartas. Sí. Eh, así que sigue diciendo luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: Soy yo Dios que mate y dé vida para que te envíe, este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Ah, hermanos, primera puerta que se cierra. Sí, ¿qué habrá pensado Namán? Bueno, y esta muchacha, ¿qué? Nos habrá engañado o qué? Sí, este, no sirve de nada su consejo. Eh, ¿Por qué? Porque la primera puerta se cerró. Eh, eh, esta, esta, dijo y que yo soy, ¿quién yo soy yo para dar vida? Pero que esta noche quiero decirles hermanos algo. Cuando una puerta se cierra, Dios tiene muchas puertas. Tiene muchas más para abrir. Eso solo lo puede hacer nuestro Dios. Cuando parece que nuestro fin se acerca, solo Dios puede decirnos, hay luz en el camino, porque Él es la luz. Hay luz en el camino. Sí que se cerró la puerta. Y vamos a ver qué, qué, qué dice acá. Ahí está. Número 8. Eh, número Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó. Que el rey de Israel había rasgado pues sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Se empieza a abrir una nueva puerta. Ay Señor, gracias. Aquí hay uno que dice que, 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 que puedo, te, tengo esperanza. Lo sigue diciendo la Biblia, vino pues eh, Namán con sus caballos y con su carro. Y se, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Fíjese, no salió él, le mandó un mensajero. Y eh, diciendo: Ve, lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Uh, aquí hay un problema, hermanos. Eh, aquí hay un problema. Eh, cuando. Llega con Eliseo, sale un mensajero y le da la receta. Dice el profeta que la receta para tu problema es este. Ve y haz esto. Y entonces se siente engañado, se siente burlado, eh, se siente chasqueado. Pues que no habrá mejores lugares de allá de donde yo vengo para que estos vengan y me vengan a decir que necesito... Eh, Introducirme ahí las veces que, que ellos quieran? Eh, soy capitán, ¿por qué no salió el profeta a hacer reverencia? ¿Por qué no salió él mismo a recibirme? Eh, yo, yo doy órdenes y lo hacen, y este ni siquiera me da la cara. Eh, dice aquí la Biblia, y, y, y entonces el, eh, el liceo le envió un mensajero, y Namán se fue enojado. Diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová y alzará su mano y tocaré el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, fíjese, ríos de Damasco, ¿Sí? ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en, en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hermanos, el corazón del hombre no es fácil de convencer, no es fácil. Eh, el orgullo en muchas ocasiones nos, nos vence. Eh, él, él no obedeció. Qué, qué, qué tremendo que a veces, hermanos, nosotros obedecemos a Dios o queremos obedecerle si las cosas es a nuestra manera. Si no es, las cosas es a nuestra manera, pero tenemos que olvidar. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Sí, a veces uno quiere que dice. ¿Y qué le costaba de venir y decirnos? ¿Y, y, y, ¿Y a quién se le ocurre hacer esto de esta manera, hermanos? Los caminos de Dios son muy diferentes José imagínese los caminos de Dios para José yo hace muchos años ya ya pues yo los hago y ya los dejo eh, titulé un sermón de José sí los caminos extraños de Dios sí los caminos extraños de Dios y era sobre José qué caminos extraños eh, empezando con sus hermanos no creo que sea el plan de Dios, que, que nos odiemos y que le hagamos la vida imposible a nuestros hermanos. Sin embargo, empezando en su hogar, tuvieron celo de él. Segundo, tramaron venderlo. Sí, eh, este, lo metieron a la cárcel, le levantaron un falso, eh, quisieron seducirlo. Es decir, hay algunos caminos que no son fáciles, como los médicos, interpretar. La radiografía. Pero, pero los caminos del Señor no son los nuestros. Nuestros pensamientos no son. Y Namán se enojó y dijo: Vámonos, vámonos, allá hay mejores ríos, mejores ríos. Pero mire, hermanos, a quien Dios usa. Número uno, a esta muchachita que le dio el consejo. Número dos, fíjese nomás, fíjese, aquí dice versículo, versículo trece. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio. ¿Qué ¿A quién U usted, usted oiría un consejo de sus criados? Generalmente diríamos estos pobres que no me pueden aconsejar, los pobres que me pueden decir, ¿sí? Son sirvientes, ah, mire, las personas que llevaban los caballos, le hablan, le exhortan y le hablan con amor, le dicen, eh, sí, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo haría? ¿Qué, qué, 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 qué tremendo? Eh, los criados lo hacen recapacitar. ¿Sí? Y dice el versículo, Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, y quedó limpio. Qué, qué, qué hermosa, qué hermosa lección, qué hermosa lección. Eh, para nosotros, hermanos, los criados lo convencieron. Esos hombres humildes lo convencieron. Lo convencieron. Sí, eh, Namán no sabía que estaban probando, estaba Dios, estaba probando su fe. Namán no sabía, no quería entender que Dios estaba probando. Eh, Sufe. Oh, hermanos, quiero decirles, obedeció y qué pasó. Quedó limpio por fuera y limpio por dentro. Limpio por fuera y limpio por dentro. Vamos a verlo, vamos a verlo. Dice aquí: Y volvió el varón de Dios a él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ah, ahora sí estaba limpio por dentro, reconociendo al Dios de Israel. Y dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Recibe algún presente. Eh, Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces, Namán dijo: Te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de, de, de mulas, eh, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¡Qué maravilloso! sino a jehová jehová hermanos les comparto dos o tres lecciones de esta historia dos o tres lecciones número uno número uno hermanos dígale esta noche al señor gracias señor por las personas que han sido una bendición para mi vida estoy seguro que usted conoce algunas personas que han sido una bendición para su vida. Yo les voy a dejar una tarea, una tarea para Dios. Sí, mándele un mensajito esta noche a, a alguna persona, una, dos, tres, la que usted guste, aunque sea una, mándele una, un mensaje y dígale muchas gracias. Porque ha sido una bendición para mi vida. Y a qué me refiero, hermanos. Esta muchachita fue la bendición, una bendición en el hogar y en la vida de Namán y su esposa. Una bendición. Y yo, yo creo que regresando la habrá abrazado y uy, muchacha, gracias. Mira, mira ahora cómo estoy. Gracias. Ah, qué bueno que Dios te trajo a la casa. Qué bueno que estás aquí. Este, muchas gracias. Qué bueno que me diste ese consejo. Mira, ya no soy el de antes. ¡Mire cómo regresé. Qué bendición fue esta niña en esa ciudad pagana y en ese hogar, en ese hogar del capitán, sí, Namán, con su familia, con su familia. Qué bendición. Oh, hermanos, ¿se acuerdan ustedes? David y Naval, David había pedido ayuda a Naval y este se lo negó. Y David junto a su ejército y dijo: Este no me va a estar aquí haciendo lo que él quiere. Iba a matar, iba a hacer trizas sus propiedades y, y su hogar. Ah, pero Dios trabaja. Y alguien le dijo a la esposa: Viene David sobre tus. Sobre tu esposo, viene y ella se prepara. Una mujer cristiana, una mujer comprensiva, ante un tipo, eh, no sé, llámele el peor hombre, sí, era duro, grosero, no, no temía a Dios. Y, y ella prepara, preparen esto, preparen lo otro, vamos a encontrarlo junto a personas y le llevó presentes y lo, la, lo encuentra. Y entonces, este se le bajó el enojo ante una persona que le habló con respeto, una mujer con prudencia, una mujer pacífica, una mujer cristiana, una mujer diferente al marido. Ah, fue una bendición. Evitó que David hiciera una torpeza, una torpeza. Abigail. Fue una bendición en la vida de David. Abigail fue una bendición en la vida de David. Hermanos, usted, demos gracias al Señor. Dígale esta noche, Señor, gracias por las personas que han sido una bendición para mi vida hasta ahora. Y gracias porque tú eres una bendición. Gracias porque tú eres una bendición. Señor, gracias. Ya le dejé una tarea. Mande un mensaje a alguien y dígale gracias. Ha sido una bendición para mi vida. Pa Ananías, fue una bendición para Pablo. Usted sabe lo que es el mensaje que le digan. ¿Sabes qué? Quiero que vayas y hay en tal dirección. Allí vas a encontrar y quiero que, oiga, te digo, oye, Señor, pero tú no conoces la fama. Que tú no sabes lo que ese hombre hacía, para qué me mandas, para que también me, me mate. Sí, le digo, obedece, ve. ¿Qué fue? Con el nombre de Dios para que recobre la vista y para prepararlo para el ministerio que Dios tenía preparado para Pablo. Nananías, bendición para Pablo. Pablo, bendición para Timoteo. Pablo, bendición para Bernabé. Bendición para Bernabé. Qué maravilloso. Dígale gracias, Señor, por las personas que has puesto en mi camino para que sean una bendición. Número dos, número dos. Gracias, Jesús, porque solo tú eres el médico de los médicos que puedes hacer milagros en nuestra vida, en nuestra vida. Hermanos, hace un ratito, hace un ratito, yo, yo recibí un mensaje de una hermana, yo les dije, creo les dije, angustiada. Hace dos semanas, su hijo estaba al borde de la muerte. Y, y alguien me mandó un mensaje y me dijo, Pastor, la hermana está, está. Desecha. Es decir, ¿no? preocupada. Muy preocupada. No desecha. Preocupada. Su hijo está hospitalizado. Número uno, en un hospital ha gastado 300 mil pesos con un seguro que él tenía, pero ya, ya, no, ya no da más. Y él no mejora. Así que hay que sacarlo. Y entonces me dijo, llámele, ore con ella. Y le dije, sí, era como a las nueve y media, diez de la noche. Le dije, termino y me comunico. Y le hablé. Hoy oh, tenía tiempo no escuchar una voz de una mamá angustiada. Ay, pastor, gracias que me llamó. Oré con ella. Le comencé a mandar oraciones y videos. ¿Sí? Y, y, y hermanos, eh, ¿qué les puedo decir? Aquí está. Déjenme, por favor, tiene un, un ratito. Yo voy a tratar de, de decirles solamente un poquito. Mire lo que lo que dice. Pastor Zul, Muy buenas tardes. Pastor Zul, muy buenas tardes. Quiero compartirle Quiero compartir mi, la buena noticia. La buena noticia. Que recibimos anoche. Ajá, que recibió anoche. De parte pues del hospital, de donde parte se del encuentra hospital, Ari, donde se encuentra Ari y su hijo. Y, y pues resulta, ajá, que resulta, que ya a Dios, sea a la la gloria, a Dios sea la gloria. Amén, Dios sea la gloria. Lo desentubaron. Lo desentubaron. Tubo. ya le quitaron el tubo además ya está lo despertaron ya no le ya, pusieron la lo que pues para dormirlo pues sí, ya no bien. lo sedaron ya no lo sedaron ya pues eh, eh, está despierto está despierto hubo una videollamada con Ajá. mi hijo Israel ya hablaron por videollamada y no con habla, su hijo desde luego, pero ya abrió sus ojos. Ya abrió sus ojos y dijo algunas palabras y lo que dijo Ajá. fue. Dijo unas palabras llamando a sus hijos. Ande, le está llamando a sus Así hijos. Así que pastor, Ajá, pastor, le agradezco mucho sus oraciones Ajá. y a todos los hermanos que han estado orando por nosotros Ajá. allá de la Ciudad de México Ajá. y pues. Qué hermoso es dar buenas noticias. Amén, amén. Nuestro Dios, Nuestro Dios es, maravilloso es maravilloso porque, aún siendo, pecadores, mm -hmm, porque él aún nos siendo pecadores, Él nos ama. Y nos contesta. Y, nos contesta. y, nosotros, y nosotros, pues lo que debemos hacer es dar, debemos testimonio hacer, dar testimonio ante la gente. Ante la gente y. Seguir adelante seguir cuidándonos adelante, todos. Cuidándome. Yo le deseo a usted una buena salud, ajá, ajá. tanto a usted como a todos los suyos. Okay. Y que el Señor pues no tarde en venir. Amén. Eso es lo que anhelamos. Y que el Señor no tarde en venir. Y colaboramos en lo que podemos difundiendo el Evangelio. Ahí está. Cuídese usted mucho y ajá. que tenga muy buena tarde. Tan linda, tan linda la hermana. Eh, lo acabo de recibir, hermanos, antes de empezar a predicar. Hermanos, gracias Jesús por ser nuestro médico divino y porque solo tú puedes hacer milagros, milagros. Ese es nuestro motivo de gratitud esta noche. Estas dos cosas y número tres, vamos a decirle, vamos a decirle, eh, dígale, Señor, Señor. Fortalece, gracias por la poca y débil fe que tengo y fortalece mi fe, una fe diferente a la de Namán, una fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Que Dios bendiga su palabra, en eh, su palabra esta noche, eh, que Dios pueda hacer con cada uno de ustedes, eh, que Dios pueda dirigir nuestra vida. Y termino leyéndoles esto. Dice. Cada acto de reconocimiento de nuestra obligación hacia Dios fortalecerá el sentido del deber. La gratitud se profundiza, oiga, la gratitud se profundiza, se profundiza, Ajá. cuando la expresamos. Apréndase esto, la gratitud se profundiza cuando la, expres la expresamos y el gozo que proporciona es vida para el alma y para el cuerpo. Bendiciones, la gloria sea para el Señor, que Dios me los cuide y me los guarde firmes y fieles. Gracias Jesús, no se olvide, mande un mensajito, sí? Dígale esta noche, Señor, gracias, ha sido una bendición en mi vida y las personas que han sido una bendición para mi vida. Gracias porque tú eres el médico divino, tú tienes poder para hacer milagros y fortalece mi débil fe. Bendiciones, feliz noche, que Dios me los bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por este poderoso mensaje e inspirador que Dios nos ha dado esta noche por medio de, de su siervo, el Pastor Zul. Para continuar, eh, quiero invitarles a que entonemos nuevamente el canto tema de la semana de gratitud. Adelante. Pastor Zul, ¿nos puede despedir con una oración, por favor? Con mucho gusto. Vamos a orar, hermano. Padre bondadoso, tu nombre sea alabado para siempre. Gracias, Señor, porque tu palabra es un bálsamo para nuestras vidas, en un mundo donde hay sufrimiento, dolor, falta de fe. Oh, Padre, gracias por la bendición que nos das de tener a un Dios vivo que reina para siempre. Te rogamos, fortalezcas nuestra fe. Gracias por las personas que han sido una bendición para nuestra vida. Gracias porque tú, como nuestro Dios, has sido una bendición para nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres el médico de los médicos. Gracias porque podemos venir a ti para que fortalezcas nuestra fe. Y gracias porque solo tú nos puedes limpiar nuestros corazones y elevarte nuestra gratitud porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice a los hermanos de la Iglesia de Portales. Danos una noche con tu cuidado. Ve, ayúdanos mañana para encontrarnos en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, Pastor, por habernos acompañado esta noche. Queridos hermanos, hemos llegado a, al final de este programa. Eh, nada, solo recordarles hoy en la noche antes de dormir, para hacer nuestra oración, demos gracias a Dios por todas las personas que han sido una bendición Amén. en nuestras vidas. Y recordemos que mañana tenemos una cita a las siete y media de la noche con el cuarto programa de la Semana de Gratitud con nuestro orador invitado, el pastor José Sur. Que Dios les bendiga, que pasen buenas noches.